Efecto Petro. Incertidumbre, miedo, desconfianza y pesimismo. Eso es lo que generó la elección de Gustavo Petro en los colombianos. Y lamentablemente su gobierno desató el pánico económico. A eso es lo que yo he llamado efecto Petro. Alza de los precios de los alimentos, el costo de vida, la desconfianza para invertir en Colombia, lo que se traduce además en pérdida de empleos, la devaluación del peso colombiano, el aumento del costo para los pequeños empresarios, desde un tendero, por ejemplo, hasta una madre de familia que confecciona y vende ropa. Esto y mucho más son las aterradores consecuencias del efecto Petro. Cuatro consecuencias del efecto Petro. Primero, el índice de confianza empresarial. Los pequeños, medianos y grandes empresarios han venido manifestando su pérdida de confianza e intranquilidad con el entorno económico del país. Si bien entre enero y junio del 2022, antes de que Gustavo Petro llegara al poder, la variación porcentual de este indicador era -4%, ahora, en el nuevo gobierno, empeora significativamente y entre enero y octubre del 2022, la variación es de -10.6%. Esto implica menos inversión, menos empleos y más pobreza. Segundo, sigamos con el tema del dólar. Hoy un dólar vale lo mismo que 5 mil pesos colombianos y nos quieren hacer creer que es únicamente por la situación internacional. Falso. Claro que tiene que ver con lo que está pasando en el resto del mundo, pero la situación de Colombia es mucho peor que la de nuestros vecinos. Ojo a estos números. Entre enero y junio del 2022, antes de las elecciones para segunda vuelta, el peso se habría fortalecido y éramos el tercer país de la región con mejor comportamiento de nuestra moneda. Con la llegada de Petro, el peso ha caído un 28%, mientras que las otras monedas de la región solo cayeron 5%. En resumen, desde la elección de Petro hasta el 9 de noviembre, la tasa de cambio frente al dólar pasó de 3.905 pesos a 5.013 pesos. Y ojo, que los colombianos no ganemos en dólares no significa que no nos afecte, pues todas las importaciones valen un 28% más. Dato adicional, el 36% de la deuda bruta del gobierno central se paga en dólares y en estos últimos meses pasó de valer 257 billones de pesos a 329 billones de pesos. Esto quiere decir que la deuda ahora vale 72 billones de pesos más, lo que equivale a 3 reformas tributarias. Tercero, todo esto se agrava porque Colombia se ha empezado a percibir como un país riesgoso para invertir. Por ejemplo, los CDS, Credit Default Swaps, y el ENVI, indicador de bonos en mercados emergentes. Estos dos indicadores miden la percepción de riesgo en el país. El primero funciona como una póliza de seguros para cubrirse frente a la posibilidad de un impago de la deuda. El segundo mide la diferencia de tasas de intereses entre Colombia y Estados Unidos, donde los bonos más riesgosos pagan tasas más altas. Por ejemplo, imagínense que compramos un seguro para el carro y el asegurador percibe que quien compra el carro tiene una posibilidad altísima de estrellarse frecuentemente. Eso automáticamente hace que el valor del seguro sea muchísimo mayor. Algo parecido pasa con los CDS a 5 años. Los inversionistas utilizan estos indicadores para curarse en salud. Por si un gobierno incumple sus deudas. Así las cosas, entre más riesgoso sea un país para invertir, más costoso será llevar dinero a ese país. Y eso es lo que está pasando en Colombia desde que Gustavo Petro ganó las elecciones. Cuarto, la pérdida de valor de Ecopetrol. Esta es la empresa más importante del Estado y genera ganancias para financiar gran parte de los proyectos sociales en temas de educación, salud, deporte, entre otros. Las salidas en falso de este gobierno han puesto en peligro la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal del país. Entre enero y junio del 2022, Ecopetrol tuvo una valorización de sus acciones de más del 2% en la bolsa de Nueva York. Y desde que fue elegido Petro, esas mismas acciones se han desvalorizado en un 27%. El efecto Petro está destrozando la economía.